que yo estaba diciendo, pues, pidiendo mi licencia. Oiga, Peter, páseme permiso de ir allá abajo a arreglar algunas cosas. Pero no falta el condenado metiche, que ese que siempre se no se le queda en viendo el de la cámara, pobrecito, por seguirle haciendo de todo. Era otro. Ese condenado, uno de cuernos así, vestido de rojo, nomás se me quedó viendo, el condenado chamuco. Y dije, yo al primero no lo reconocí, le dije, nomás volví y dije, oye, pues no dejaste tú ya la presidencia de los Estados Unidos, ¿o qué? Y dije, no, este es el otro. Y yo me llevo a querer, pues me dijo, si vas a regresar, vas a regresar a los Estados Unidos. Y yo, pues, my English, or I'm sorry because I know that a lot of people don't speak Spanish because I'm so sorry. I am trying to talk in English because I know that people who talk three language bilingual, one language American. Entonces, hay mil trances. Bueno, pero hacen su lucha. En cambio, no les da pena a muchos de ustedes que cuántos años tienen aquí en los Estados Unidos y todavía están teniendo chamacos nomás para que les traduzcan. Quieren pedir la hamburguesa, no saben ni qué pedir. Ay, dígalo, señorita, que es lo que quiero. Pues, ¿cómo? Pero bueno, entonces, se me acerca el diablo y que me sale. Y en ese momento, pues yo recordé mis momentos en que me gustaba Music Master, Music, mira, si hablan bien el inglés, se me acerca aquel y yo que le cuadro, como ya saben que, Music. Ciudad de México, pues estoy entendiendo el movimiento este antitaurino. Y ya me dijeron, oiga, candidos, usted que maltrataba a los animales. Yo le dije, no, si yo me llevo re bien con los políticos. Y dice, no, estamos hablando de cómo maltrata usted a los pobres toros. Le dije, ¿cómo va a ser? Oiga, usted, pues que no. De veras, qué falta de agricultura de ustedes, qué falta de información. Pues no, hasta, no sabe que yo hasta tenía unas ganaderías. Y en las ganaderías, pues yo era el que mejor trataba a mis vacas. Así es, todas las mañanas, pues ya sabes, porque lo que algunos dicen que Diosito no castiga, pero sí castiga. Yo, miren, yo odiaba mucho a los ricos, Diosito me castigó, me convirtió en uno de esos. Entonces, por eso mismo yo tenía mis cuadrillas de vacas, de becerros. Y a las vacas desde tempranito agarraba y las mandaba al salón de belleza. Sí, para que se fueran a ver a su güey. Bien que las tenía yo a las vaquitas en lugar de ser. Traían walkie-talkie. O sea, bien modernas y todo eso. Pero pues ahora tengo que aficionarme a otro deporte. Porque esto de la cuestión taurina, pues yo nomás le daba sus pasacitos. Pero sin lastimar al becerrito. Porque lo que sea, es un ser vivo. Y sea animal, sea persona, lo que sea, hay que quererlos, porque es una obra del Señor. Y algunos de ustedes, pues dicen, ¿de cuál Señor? Yo ni creo en él. Pues como sea, hasta de ese Señor en el que no crees, pues también vivo aquí el mundo. Y algunos de ustedes han de decir, ay, ya va a empezar este con sus sermones y que quién sabe. Y no, pues, tampoco, nada más vine a festejar junto con todos ustedes estos 100 años. Que oiga usted, a todo dar que estamos pasando. Porque está regresando lo más esencial de la vida, que es el amor. Yo sé que aquí hay mucha concurrencia distinguida, muchos caballeros, damas, y uno que otro pelado que se mezcla. Porque también nuestros amigos periodistas, muchas gracias por acompañarnos.
Ahí contéstale el celular porque si no, luego andan diciendo que uno anda y boicoteando. Gracias a nuestros amigos periodistas que siempre me andan haciendo las mismas preguntas. ¿Qué opino que de mi familia, que si andan peleando de herencia? Pues yo qué les puedo decir, si yo ya estoy allá arriba, yo nomás le digo, o sea, a ver, ¿a cuál cámara? Por acá. Yo nomás quiero decirle a mi familia que todavía lo sigo queriendo mucho. Ahora sí que el dinero, pues, el dinero yo sé que es mucho y hay que pelearlo. Pero hay que pelearlo para que se quede entre la familia, porque ya ves que hay mucho chango oportunista que no más. Entonces, pero lo más importante les digo, hay que amarse, porque una vez que uno está en el otro lado, que uno no sabe cuándo es, pues uno no se lleva nada. Lo único que se queda es el cariño y el amor de toda esa gente que todavía lo recuerda por las cosas que uno hizo y por lo que queda. Aquí está uno con aquí haciendo. Ya me voy porque muy muchos de ustedes vinieron a la pachanga y yo también vine a gustar con todos ustedes. Yo no voy a hablar de política porque eso de la política, digo, para mí la política es como Walt Disney, nomás hacen hablar a los animales. Por eso, en esta ocasión, quiero agradecer la presencia y disculpen a ustedes uno que otro político que se nos mezcló, pero pues es que no teníamos presupuesto para poner gente en seguridad allá en entrada. Así que muchas gracias por permitirnos seguir trayendo alegría a todos ustedes. Y un servidor, pues les da muchas gracias y sigan gustando en estas fiestas. Y ahora sí que les vamos a mezclar. Let's mix some music, some American music with the Mexican music. Y nos vamos con esto que dice así, Music Master. Y oigan, muchas gracias.